Lo más importante, ¿qué se van a acordar? Se van a acordar de la preparación, van a estar siempre pendientes de eso. ¿Qué se van a acordar de la presión tiempo? ¿Cómo, cómo manejar ese tiempo que es hartante, que el tiempo, el tiempo hay que buscar? ¿Cómo podemos manejar? ¿Cómo? Eh, de ahí se derivan otros temas, como ser el tema de que yo te quiero hacer perder tiempo, entonces yo traigo más gente, porque yo no quiero cerrar el acuerdo. O sea, yo no quiero hacer, y todo eso se da acá ustedes tenían que cerrar en una hora pero se da en muchas otras cosas que lo único que queremos hacer es escucharte porque estamos negociando con tu competencia no se da en muchos otros lados se da así que eso es lo lindo de que en este momento ahora todos podamos escuchar podamos estar viendo este tipo de cosas la información, la información no es todo estamos de acuerdo pero la información es muy importante. Pero ¿cuál es lo más importante de la información? Es cómo la usamos. ¿Cómo la usamos? ¿Quién la usó? ¿Cómo la, ¿Cómo la manejó? ¿Cómo la trabajó? Eso te da poder. Y la información, ustedes vieron que en una hora, cuando teníamos que cerrar el caso, hay gente que supo usar la información de forma tal que fue poder, de forma tal que el otro dice, pero ¿y qué sé yo? ¿Qué tocó el otro? Y bueno, cerremos. ¿Por qué? Porque tenemos el tiempo. Si no cerramos el acuerdo... Ambos estaban en problema, ambos. O sea que los dos tenían, los dos tenían que cerrar, ¿no? Este, entonces, combinemos la preparación con la información. Digamos, bueno, yo me voy a preparar, pero voy a usar la información. ¿Qué información? No solo la información que yo tengo cuando me preparo, pero y también cuáles son las preguntas que yo necesito saber en la negociación. ¿Cuáles son los puntos que yo quiero descubrir? ¿Cómo yo quiero ver? ¿Cuáles son los puntos, no es cierto? Eh, y en base a esos puntos, los tiempos que yo tengo, los tiempos que, yo voy, que me van a permitir avanzar o no avanzar, seguir en el proceso. Muchas veces esos tiempos, ¿quién de ustedes no pensó en sacarle ventaja? Seamos sinceros, porque todos tenemos esa, esa ansiedad y, y no sacarle ventaja mal, pero, pero por lo menos estar en una ventaja competitiva, ¿no? Digamos... Este, trabajar de forma tal de que pueda estar seguro de que mi empresa, ¿no es cierto? mi posición, mi trabajo, yo lo mantenga. Porque eso es parte de, de acá. Eh, que, que mantengas tu trabajo. Todos son nuevos acá. Usted, te das cuenta que te está diciendo cuidado, ¿no? Cuidado que tenés que hacer. Las opciones. ¿Cuántas opciones estamos explorando? ¿Cómo exploramos? ¿Exploramos las opciones ahí o las exploramos antes? Busquen, piensen eso, porque las opciones como el BATNA. El band, ¿qué bandas tenemos? Muchas veces no hay tantos bandas, pero ¿qué importa con el bandas si el otro tampoco tiene bandas? ¿No es cierto? ¿Tampoco, eh? ¿Sí? ¿Hasta qué punto yo estudio mi banda, pero también estudié el bandas de ellos? Estudiar el banda de ellos me puede dar más poder que estudiar el banda mío. por estudiar el banda mío a veces me, me, me pone triste, pero cuando yo empiezo a estudiar el banda del otro, yo ¿no empiezo a darme cuenta. ¿No es cierto? ¿Qué importancia tiene el manejo de números? El manejo de números para mostrar, ¿no es cierto?, una superioridad, para mostrar una preparación, para mostrar, ¿no es cierto? Y es más, la persona que tira números, que da los números, que da porcentaje, que da eso, este, como dijo María Gracia, intimida. Y eso te ayuda. Entonces, yo te digo una cosa, ¿vos le mentís a alguien que está muy preparado? ¿No? Entonces, cuando no querés que alguien miente, ¿qué haces? ¿Por qué no te preparas? ¿Por qué no haces esto, con el otro? Y bueno, hay muchos que se van a escapar con muchas otras cosas, pero ellos lo están escuchando. Y el que empieza a tirar los números, acuérdense de eso. El que empieza a tirar números, el que empiece a hacer esto, que es el otro, te hace escuchar, te hace, te hace analizar, te, te retrae, te hace sentirte, ¿no es cierto?, que tu preparación a lo mejor no fue suficiente, a lo mejor sí, quieres aprender de esto. También te da una confianza. Tengo una confianza de decir, oh, mira, vosche esta persona tiene, está muy bien preparada, esta persona tiene esto, esta persona tiene por eso, lo otro. Y bueno, y entonces empiezo a pensar lo que quiere mi jefe. Mi jefe quiere esto, quiere lo otro. Bueno, entonces lo obtengo, esto, el otro. Y estoy, y estoy cerrando. ¿Por qué es lo que veo yo ahí? Veo, ve, eh, la relación es lo que más vale acá una relación porque claro porque yo estoy yo soy el comunicador si yo tengo una relación a largo plazo nos va a ir bien tenemos que esto tenemos lo otro más o menos los números cierran dentro de lo que yo estoy diciendo está muy preparado bárbaro. la otra empresa no tiene que que, que, que ir a, a bancarrota que yo tengo miedo es cierto que está pero bueno pero está todo en ese está todo en esa en explorar lo dijeron ustedes, en explorar en observar está en ser paciente en ser paciente, ustedes, muchos de ustedes vieron que, que tenemos que ser pacientes, incluso cuando tenemos una hora para hacer esta danza de la comunicación, como dijo Carlos, ¿no? Esta danza de la comunicación que hay que ser paciente, hay que escuchar, pero ¿cuántos de ustedes hizo perder el tiempo? ¿Cuántos de ustedes le hizo perder el tiempo al otro? ¿Cuántos de ustedes se arrepienten hoy de que empezaron a hablar, empezaron a hablar cosas, cosas porque no tenían muy buena preparación? No tienen que decírselo a nadie pero es algo que tenemos que analizarlo. Cada uno de nosotros, después de cada negociación, tenemos que analizar, tenemos que decir, bueno, qué lástima que perdí el tiempo en esto, podría haber tenido esto, qué lástima que perdí el tiempo en esto. Si no perdiste el tiempo en ningún lado, y, y si sos perfecto, es algo que, 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 bueno, no soy yo con el que tenés que hablar, es el psicólogo, el psiquiatra, que diría, porque todos perdemos el tiempo, y, y eso es lo lindo, todos podemos mejorar. Este, los pensamientos en contra, cómo nos jugaron esos pensamientos en contra, cuáles son esos pensamientos en contra, todos los tenemos, cómo nos jugaron, cómo nos hicieron, cómo ese pensamiento en contra hizo, ¿no es cierto?, que tengamos la ambición, que, te, que no tengamos tanta visión, ¿no es cierto?, que, que tenemos que trabajar en, en, todo ese, en, en todo ese tema, que nos ayuda mucho, ¿no es cierto?, a ver, ¿no es cierto?, y analizar, eso es algo que a todos nos pasa, a todos nos pasa, todos tenemos ese, esos, ese, esos, este, esos pensamientos. ¿no? Y, y bueno, y tenemos que, tenemos que buscar que la preparación nos ayude. ¿No es cierto? Que una de las recomendaciones que se estuvieron dando acá, yo creo que todas fueron recomendaciones muy sabias. ¿No? Pero ¿cuál es la que más se repitió? Escuchar, prepararme, cómo doy la información, ¿no es cierto? ¿Cómo evalúe al otro? ¿No es cierto? los miedos que tuve, cómo los manejé, cómo, cómo, cómo los fui llevando. Si tuviese una segunda oportunidad, ¿qué haría? ¿No? Si yo tuviese que negociar este contrato de nuevo, ¿qué haría? ¿Y cuántos de ustedes negocian todos los días el mismo contrato? La misma clase de contratos. Entonces, ¿qué, qué bueno que sería que si yo negocio todos los días el mismo contrato, que empiece a prepararme esta hojita de los 10 puntos una y otra vez. Para ganar más y mejores y mejores cosas, porque por lo general este se va repitiendo, ¿cierto? Como yo en esta hoja yo analizo, cómo yo voy a escuchar este, algo que se dijo, qué importante que es la experiencia, cómo ustedes ahora hoy tienen otra experiencia, pero no solo la experiencia de ustedes, sino la experiencia de otros, y todos están bien, no hay nadie que viste no no, no hay nadie que esté mal, el caso está hecho para justamente para eso para que para que veamos, pero hay mucha imaginación, ¿no es cierto? Hay 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 la posibilidad de, de poner números altos, poner números bajos, pelearse, este, hay gente que no cierra. Cierra, es más, la gente que no cierra estoy seguro que no está acá, porque no quieren, pero no cerraron, pues se sienten fracasados, pero no es eso. Hay que escucharlo, yo lo hubiese invitado a decir, bueno, venís, vení contanos por qué no cerraste, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué el otro se encabró o no? ¿Por qué el otro no te dejó? ¿Por qué vos no supiste hacerlo escuchar? ¿Por qué no supiste darle este, los 10 millones que él quería y, y pedirle otras garantías y pedirle otras cosas? Pedirle otras cosas? No, no sé, estamos ahí. Este, todos sabemos que el no cierre era mucho más peligroso que un cierre con un número alto. Por los números como están, el no cierre era mucho. Y, y pasó. Todos los que lo han cerrado al caso van a tener su. Este, su certificado de participación, que me pareció muy, muy bien. Eh, creo que de acá es que empecemos a, a, a crecer, cada uno de nosotros empecemos a crecer. Cada vez que, que estamos en esta discusión, yo aprendo muchísimo y, y reabsorbo todo. Este, ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta. Este, lo más lindo de todo, es que cada uno de nosotros tiene un potencial enorme. Es cuestión de... Y usarlo es cuestión de sacrificar, es cuestión de poner el esfuerzo. ¿Se acuerdan cuando estuvimos mindset? Mindset, el esfuerzo de aprender, ver, ponerle, ponerle. Y, y, y también cuando tenemos ese esfuerzo, bueno, después pongamos el esfuerzo de cómo nos preparamos, qué historias contamos, cómo contamos la historia, cómo, cómo desarrollamos esa historia, cómo estudiamos que vaya a suceder dentro de la negociación.